Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en Cheste. Este sábado se celebra, bueno, hay más actividades aquí que un fin de semana en invierno, vamos. Es que estamos en mayo, se hace cara de decirnos que se lo juntan todo en dos o tres semanas y ya. Bueno, luego seguro que hay más cosas a lo largo del año, pero claro, aquí pasa lo que pasa. Que llegan las elecciones. Pero aquí, ahora estaremos aquí de nuevo el Vineyard Chest, que es la primera edición, pero antes se llamaba de otra manera. Y bueno, pues ahora hay un monólogo porque está Jesús Manzano, el monólogo está Jesús Manzano. Ha salido porque ha dicho, si no sale nadie, esto se va a ir alargando. Aquí pues ahí está. Venga, pues empezamos la historia. Muy bien. Lucía, palabras, Lidia, sonidos. Empezamos. Esta mañana. Aquí, como digo, aquí pues hay una muestra de vinos y pues, aparte de tomarte vino, pues una cañita, el picoteo, cenar, de todo. Aquí vamos a montar una feria, la verdad que muy chula. Pero es que hay más aquí, porque ahora tenemos un concierto que está Será Civil y Anabel Conde, y a ver si podemos verlos. Y también está Urbano con Grafitea, y el que quiera karate puede ir a Pabellón a ver karate. Y la semana que viene, la Feria de Medio Ambiente, todo ahí recogidito en un par de semanas. Así que nada, vamos a disfrutarlo y ya está. ¡Vamos! Bueno, pues tenemos aquí una sorpresa. Tenemos aquí a... Bueno, ahora nos dejan. Perdón, tenemos aquí una sorpresa. Tenemos aquí a Anabel Conde y a Cristina, la hermana, y Serafín. Bueno, estoy emocionado de verte, la verdad. Es que no me acuerdo cuando esta evolución, que quedaste segunda, pero me acuerdo de verla y flipé yo como que la madre mía, que me faltaba y todo lo que llevaba a la aguda al final. ¿Qué experiencia tenés aquella época? Bueno, pues unos recuerdos muy bonitos, porque era la primera vez que yo salía a cantar a un gran escenario, con lo cual, y gracias a Vuelve Conmigo, he viajado, he ido a muchos países. Lo que pasa es que como que había algún momento en tu carrera que ahora me tenéis que hablar. Han hecho un espectáculo que yo lo recomiendo, si lo podéis ver, para que la verdad, pues hemos acabado todos de pie, y ya cantamos una guata, ¿no? De hecho, falta una canción, pero bueno, no pasa nada. Aquí felicitarlo, un poco así, mandar un saludo a compañeros que de Twitter que sigo, que también digo, que tengo aquí, lo voy a dedicar a ellos. Que vengan todos a ver el espectáculo. Y ahora no sé más qué decir, yo ahora que faltan 7 días para Eurovisión, ¿cómo ves a Blanca? Pues yo a Blanca me encanta, me parece una voz espectacular, y sobre el escenario me parece una mujer muy potente, y yo espero
que los deje a todos con la boca abierta como ya lo hizo en el Video Fest. Pues nada, gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por ahí va a ser un fin, pero bueno, está ahí. ¡Eva! Dale, déjale al comentario, comparte, te suscribes y nos vemos en un próximo video. Venga, un saludo, chao.